Y ahora un minuto, ¿no?, de silencio en su memoria, ¿no? Porque es un personaje controvertido, ¿no? Hay mucha gente que lo ama, otra gente que lo odia. Pero ha sido presidente de Perú, ¿no?, durante más de casi 10 años. ¿Cómo valoran las obras, en todo caso, de ser Fujimori? Mira, yo creo que la parte política sí tuvo bastantes problemas, pero no podemos negar que, digamos, dejó al Perú sin terrorismo, dejó el Perú con paz, con Chile, teníamos problemas con Ecuador. A mucha gente pobre también, el ingeniero Fujimori, le dejó un toque de trabajo permanente. Yo lo veo en Lima, cuando voy a ollitas comunes, pues se ve, ¿no?, cómo ha llegado a la zona que no ha llegado ningún político. Es una olla que se la regaló Fujimori hace un montón de años, ¿no? Y es la misma olla. Entonces yo voy revisando en las ollitas comunes todo el trabajo de una persona, pues, que se dedicó a la gente que menos tiene, ¿no? ¿Cómo se le debería recordar entonces? No sé, yo creo que... No sé qué han decidido, porque estaba en la charla, no sé qué han decidido, pero creo que sí amerita, ¿no?, el homenaje que un dignatario, cuando fallece, por lo menos luto, ¿no? Dos, tres días de luto, no sé. Bueno, condolencias también, pero yo también tengo que expresar mis condolencias, especialmente a la familia, ¿no? A Keiko, a Kenji, a Sachi, a Hiro, a las nietas, a los hermanos, ha estado Santiago por acá, que no lo veía de hace muchos tiempos, y a toda la familia fujimorista y a aquellos que también obviamente quieren mucho al presidente Fujimori, ¿no? Es un momento difícil, pero el presidente Fujimori, hasta el último momento, como lo ha dicho su oncólogo de cabecera, ¿no? Ha estado el doctor Aguinaga como médico, pero ha estado también el doctor, el oncólogo que lo atendió. Él hasta el último minuto ha estado luchando, 27 años de un cáncer que recrudeció en un momento, en febrero más o menos, y que lamentablemente se volvió a aperturar esta situación del cáncer. Él ha seguido con esta lucha, ha venido otras situaciones, vino por el tema de la cadera, y él ha seguido permanentemente en lucha, sabiendo y siendo consciente de las decisiones que él iba tomando. Sabía los riesgos, sabía la situación, y eso pinta de cuerpo entero al presidente Fujimori, ¿no? Será siempre para nosotros nuestro presidente. Alberto Fujimori ha fallecido con plena intención de volver a servir a su país, ¿no? Ya los últimos días, lo ha explicado el oncólogo, no me corresponde los detalles, pero los últimos dos, tres días, a raíz de esta nueva prueba que se hizo, le complicó un poco la salud. Y bueno, hemos tenido muy triste desenlace, pero mira, él ha estado, gracias a Dios, primero en libertad. Reitero el agradecimiento a todos aquellos que le dieron su libertad. A la familia Fujimori, a sus cuatro hijos, por cierto, ¿no? Y al pueblo fujimorista, ¿no? Que es gente que ha forjado una fe alrededor del ingeniero Fujimori. Y más allá de las divergencias y discrepancias que puedan haber, creo que hay gente que debe estar sufriendo la pérdida de su líder. Uno no debe tener memoria para agravios. Y cuando hay un rival caído, como en este caso, pues no hay una sola palabra de ofensa que uno pueda darle. Quizás, si me permite, es algo que tiene en común el aprismo con el fujimorismo, porque genera mucha polarización al país. No, una cosa es la polarización que alguien puede sentir respecto a nosotros. No, me refiero a, en general, los ánimos que... Y otra cosa es la actitud de grandeza que nosotros hemos aprendido de Aya, ¿no?, y de los otros líderes del aprismo, que siempre supieron superar, o sea, sin memoria para agravios. O sea, me han dicho de todo. El propio Alan García, cuando volvió al Perú, dijo: perdono a todos los que me insultaron. Incluso a Fujimori. ¿Ah? Sí, si uno, a todos. No puso excepción. Hay otras personas, un momento de luto. Hay otras personas que tienen otros criterios y aprovechan las redes e insultan a este siniestro. Esa gente pues no tiene ningún valor. ¿Entiendes? Cero, cero valor. Y habrá momentos uno puede evaluar el alcance histórico de una persona, en fin. Pero siempre hay que hacerlo con altura. Y más bien, ya que estamos comentando estos términos, creo que es una oportunidad para un sector del país para buscar conciliar o reconciliar posiciones intransigentes que no nos llevan a nada, y que más bien creo que toda esa odiosidad que ha
ha ido creciendo en los últimos tiempos, lo que ha generado más bien es una polarización de la ciudadanía, un fraccionamiento de la ciudadanía. Entonces, cuando vemos ahora una multitud de candidatos y el asalto al intento del poder, ¿no? De improvisados, de aventureros, de nadie sabe dónde salieron, y cuando son elegidos son un chasco, ¿no? Entonces, es un buen momento de tratar de buscar entre los que practicamos y respetamos la democracia puntos de conciliación, que no significa alianza ni nada por el estilo, ¿eh? ni ningún tipo de repartijas, es simplemente hay que ponernos de acuerdo para volver a levantar el Perú, ¿no?